El siglo XXI es hoy 22 de agosto de 2013. Muy bien, les cuento que hoy grabaré este episodio utilizando una de las bicicletas públicas de Bogotá. Pero, ¿qué pasa? Está como frenada. Acabo de recibirla, acabo de subirme. No hay como tener tu propia bici, ¿no? Bueno, sí, tal vez es la diferencia entre mi bicicleta y esta bicicleta la que me hace sentir que esto va como más lento, más duro. No sé qué es lo que pasa. Bueno, hoy me bajé de uno de los buses azules del SITP al frente de la Biblioteca Nacional en el centro de la ciudad, y a muy poca distancia está la estación de bicicletas. Pido una bicicleta pública y me voy en ella hasta el Parque de Santander. Hoy les voy a hablar sobre Taringa. Pues bueno, la gran noticia es que Taringa va a juicio, no se salva del juicio. Espero que sí se salve en el juicio, pero no se salva de ir a juicio en la Argentina por violación de los derechos de autor. Empieza a lloviznar. Bien, no hay problema, son los gajes del oficio. Sí, los dueños de Taringa tendrán que responder ante la justicia argentina por una querella puesta por derechos de autor de 29 títulos de documentos que la verdad no entendí qué son, pero son 29, y 12 libros que habrían estado, digamos que en estado pirata, disponibles en Taringa, y que por eso irán a juicio. A ver, espérate, yo me detengo, es que está pinchada la bici. No, está bien. Bien, pero bien dura. Bueno, bueno, continúo. Esto del juicio de Taringa me hizo pensar, recordar mucho la situación jurídica en la que estuvo Cuevana, el portal de videos, de películas, que sí, sin lugar a duda, fueron películas piratas. Alguien frenó fuertemente en una de las bicis en el otro sentido. Ups. Bien, Cuevana estuvo en el ojo del huracán legalmente. Creo que resistió muy bien las demandas de Hollywood, gracias a que Cuevana estaba en Argentina también, o está en Argentina. Pero me parece que no resistió bien el juicio de Telefe, el canal de televisión de la Argentina, un canal de televisión de la Argentina. Y me hizo preguntarme si acaso Taringa va a tener que hacer cambios como los tuvo que hacer Cuevana. Que hay Cuevana y hay Cuevana 2. Yo esta mañana hice una prueba a entrar a cuevana.com y encontré una página minimalista que me permitió buscar cosas, pero no encontrar nada. Así que yo esta mañana no encontré ninguna película en Cuevana. No sé si fue que busqué mal, simplemente entré a cuevana.com, pero me parece que hay Cuevana 2. Bueno, algo pasa ahí, algo por el estilo ocurre. El caso es que yo hace bastante dejé de utilizar Cuevana. Actualmente quería contarles que tengo un servicio de películas proveído por DirecTV, es decir, yo tengo mi conexión de televisión con DirecTV, con un aparato PVR, que es el equivalente a lo que en Estados Unidos llaman el TiVo, que me permite ver la televisión y grabarla en un disco duro, programar para que las películas y los programas que yo veo se graben allí.
detener, pausar, retroceder, adelantar, todas esas cosas. Y además tengo el servicio de Movie City y de HBO. Son pagos. Yo, por suerte, ya no tengo que recurrir a servicios como los de Cuevana, que creo que han estado viniendo a menos. Tampoco tengo que recurrir a Netflix, que Netflix es una plataforma muy grande, muy buena en todo el mundo, dicen eso, pero en Colombia, honestamente, en Colombia Netflix es una mierda. Tiene un catálogo de mierda, discúlpenme las expresiones, pero las películas y series y demás cosas que ofrece Netflix en Colombia, yo no sé por qué son tan malos. No vale la pena pagar el dinero que ellos piden, por poco que sea, básicamente porque tienen un catálogo muy, muy, muy malo. Y en la época en que lo probé, pues definitivamente Cuevana era mucho mejor, pero por mucho mejor. Incluso uno podría haber pagado una suscripción en Cuevana. La magia que tenía Cuevana es que no tenía esas restricciones de marca, de estudios, de distribuidoras, sino que simplemente tenía de todo. Y si bien lo tenía en condiciones pirata, pues uno esperaría un portal que pagando entregara el tipo de catálogo que tenía Cuevana en aquel momento. Pues bueno, un catálogo similar lo tiene Casa Cultural Comunitaria La Concordia. En la estación donde voy a entregar la bicicleta, que ya llegué, justo enfrente, hay como una comparsa de adultos mayores. Hola, ¿qué tal? Aquí está la bici. Claro que sí, ya. Gracias. Bueno, entregada la bicicleta, continúo. Pues el catálogo que me ofrece Movie City y que me ofrece HBO, entre juntos son pues catálogos bastante completos. Una gran cantidad de series y de películas. No son todas como tenía con Cuevana, pero pues con Cuevana venida a menos, Es una muy buena solución. Y además Movie City me ofrece una aplicación. Es genial, se los recomiendo. La aplicación de Movie City, que también hay una para HBO, pero funciona solamente en los Estados Unidos, no funciona para Colombia y para Latinoamérica. Pero la de Movie City sí funciona. Funciona muy bien. Me permite ver series y películas en mi iPhone, en un iPad también. Incluso la aplicación de Movie City me permite incluso llegar a controlar un Smart TV. Yo no tengo Smart TV, así que no he podido hacer esa prueba, pero sí he visto películas y series gracias a HBO. En este tiempo estoy viendo desde el comienzo Game of Thrones o Juego de Tronos. Y estuve viendo allí Mad Men, todas las temporadas de seguido, Mad Men en HBO Go, en HBO Go. Y en Movie City, no, principalmente películas. Aspiraba a encontrar Modern Family, pero no, lo retiraron. Eso me ha puesto muy mal. Si alguien me oye de Movie City, ¿qué pasó con Modern Family? ¿Por qué lo retiraron? No me parece justo. Habría que verlo. Bueno, terminé hablando de pelis. Buenas, hola, ¿qué tal? Terminé hablando de pelis y de plataformas para ver pelis, películas, series. Pero comencé hablando de Taringa, así que pues hola, buenos días. Así que espero que Taringa salga bien de esta tormenta que se avecina del juicio. Espero que salga fortalecida y totalmente legal, básicamente, para que progrese, porque un negocio que no es legal, creo yo, que no tiene opciones de progresar, no tiene opciones de mantenerse en el tiempo. Y si hay alguna cosa buena que haya dado Taringa
debería mantenerse. Y claro que hay muchas cosas buenas. Taringa ha servido para... Dos, por favor. Taringa ha servido para almacenar mucha información, muchos documentos que son muy útiles para mucha gente. Y algunos de esos, la verdad, sí creo que han sido compartidos sin autorización de los propietarios, cosa que los propietarios deberían empezar a otorgar la autorización. Pero por lo menos deberían buscar la forma de distribuir sus contenidos de manera legal, pero que estén disponibles. El gran resumen de todo esto es: necesitamos el acceso a la información. Si hay que pagar, ok, habrá que pagar. Ojalá sean precios razonables, pero me parece justo que haya que pagar. Pero el gran aporte de Taringa y de Cuevana, para resumir, ha sido poner a disposición de la gente la información. Información que está retenida y que durante mucho tiempo ha estado almacenada y aislada y alejada de los usuarios, pensando en el negocio. Y el negocio está bien, se vale, todos tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, y se vale, pero por favor que pongan las cosas disponibles, que todos tengamos acceso, que todos tengamos por lo menos la posibilidad de ahorrar para pagar algo que queremos, pero que podamos conseguirlo, que haya un sitio donde conseguir las informaciones, los libros, los textos, los documentos que ha estado ofreciendo Taringa, aunque también Taringa almacena cosas tipo blogs, post, cosas. Taringa es una plataforma muy grande y deseo que salga muy bien. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Soy Félix, en Twitter @locutorco. Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Un saludo a todos los que escuchan por Spreaker, por iTunes, por YouTube, por SoundCloud, por supuesto, y por iVoox y todas las plataformas disponibles. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Cuelgo.